días, chicas. Os saludo desde el coche, son las 11 de la mañana. Me he despertado, he hecho ejercicio, que no os lo había dicho, pero hace como un mes en realidad. Lo que pasa es que me han pillado los viajes de por medio, pero he empezado a entrenar con mi novio, con su entrenador, en el gimnasio. Por eso no habéis visto nada, pero estoy intentándolo. Lo que pasa es que no me gusta nada, pero estoy en ello. Total, me voy al supermercado a hacer algo de compra. La semana pasada fue festivo, fue el día de la Constitución aquí en Andorra y ha habido un puente con muchas fiestas, entonces es como un poco descontrol y no he ido a hacer la compra. Pero bueno, voy a comprar cuatro cosas, tampoco mucho, porque no me ha dado tiempo a organizarlo bien como a mí me gusta. Y nada, la verdad, una semana en casa, por cierto, que no lo he dicho. Bienvenidas a un vlog de una semana conmigo en casa. Esta semana tengo varias cosas que hacer, sobre todo creo que tengo una campaña con Estée Lauder, otra con Essie, y me ha salido un contrato con ellos de embajadora y estoy súper contenta porque yo siempre, de hecho ayer me arreglé las uñas y siempre me pinto con pinta uñas de Essie porque me encantan, pero desde hace años. Entonces ha sido como la primera vez que me ha salido un contrato de embajadora con ellos y estoy súper contenta, la verdad. Pues eso, tengo que grabar un contenido para ellos, pero todavía no me ha llegado el paquete. Se ha perdido en el limbo, no sé dónde está. También tengo que ir a recoger otro paquete de Bourjois, pero hoy no va a ser, creo que iré mañana. Pero bueno, esta semana pinta súper tranquila. Trabajando desde casa, tranquilamente. Tengo que empezar a editar el vlog de una semana conmigo de Los Ángeles que grabé allí. Ayer subí el vlog de París. Todo va marchando, chicas. Espero que vosotras también tengáis un buen inicio de semana y que todo vaya sobre ruedas, que a veces no lo merecemos. Voy a hablar con vosotras porque se me ha desconfigurado el Apple CarPlay y no puedo escuchar nada de música. Lloro. Así que voy en plan modo solitario. No es lo mismo conducir sin Taylor Swift. Voy a colocar la bolsa de producto de limpieza aquí abajo en el lavadero y os voy a enseñar lo que he comprado. Recambios para el plumero, estos ambientadores o bolas así para el váter, uno de Asebi, uno de detergente y otro de suavizante, que no me queda ninguno, aunque esta tarde voy a hacer compra online y voy a comprar más para tener de repuesto porque es que no me queda ninguno, pero ya como necesitaba, digo, voy a coger uno de cada. Este producto, que es un limpiasuelos de Sanitol, que me encanta cómo huele, porque y esto no lo tienen online, no sé por qué. Oh, me encanta, me encanta. Entonces he cogido cuatro. Luego he cogido papel higiénico, que de todas formas también pediré online, y un recambio para la fregona. Y de producto de limpieza es esto. Vale, chicas, y ahora la compra aquí, os la enseño, la de comida. Aunque bueno, creo que también hay cosas mezcladas. Tengo aquí servilletas, tengo estos polvos para la lavadora que me encantan. Y ahora sí, de fruta y verdura he cogido estos cogollos de lechuga. He cogido también tres kiwis, algunas limas. Bueno, lo que habéis ido viendo también, que os lo he enseñado todo. Dos aguacates. Y luego he cogido también tres o cuatro manzanas, que se me ha olvidado coger yogur natural, que me encanta con la manzana, pero bueno. Se me ha olvidado también coger un pan que me encanta. Quizás mañana cuando salga de Pilates me paso por el supermercado que está al lado y cojo lo que se me ha olvidado. ¿Manzanas? Una lata de sardinillas que me encantan. Mozzarella. He cogido estos sobres de comida húmeda para los gatillos de fuera. Dos
latas de anchoas. Y creo que me he quedado corta porque es que últimamente tengo mucho mono de anchoa. He cogido queso manchego. De embutido he cogido jamón y jamón serrano y jamón york. Este bote de pepinillos en vinagre. Tomate de untar para las tostadas. Una bandeja de pechuga de pollo, que creo que mañana me lo voy a hacer con los cogollos. Queso parmesano, aceite, sal, pimienta, así como un wrap, pero de lechuga, no sé, a ver, mañana lo veremos. De yogures he cogido estos yogures que son mis favoritos de Pastoret. He cogido 3 de frambuesa y 2 de macedonia, bueno, no, melocotón con maracuyá, buenísimos. Filadelfia, que yo no puedo vivir sin Filadelfia. Y también he cogido queso fresco, que lo ceno mucho. Y por último, un pan de payés. Y ya está, es todo. Y yo tengo aquí la comidita, que es merluza al horno con verduritas, patata, cebolla, tomate, que tiene pintón. Así que a comer. Buenas tardes, chicas. Me he hecho un café con hielo en mi vaso favorito de Starbucks, que es el que sacaron el año pasado de Halloween. Y o me tomo un café fresquito o no remonto la tarde porque estoy con cero energía. ¿Qué me traes? ¡Oh, muchas gracias! Mirad a esta bebita tan grande. No tiene ni idea de lo mucho que la quiero. ¡Ni idea tienes! En fin, ¿sabéis lo que pasa? Que esta mañana cuando me he despertado, me ha sonado el despertador y todo, en mi mente era domingo, en plan, yo me estaba despertando en un domingo tranquilo, tal, y de repente mi mente ha dicho, no, es lunes, y ha sido muy abrumador todo. Ya me he empezado a agobiar en la cama, o sea, no sé qué me ha pasado, es como un cortocircuito. En fin, voy a revisar el mail, voy a organizar campañas que tengo que grabar de esta semana. Voy a pasar, ya que se ha publicado el blog de ayer, voy a pasar los clips del blog de Los Ángeles ya al ordenador y lo dejo todo organizado. Solo espero que todos los clips estén correctamente en esta tarjeta, porque sinceramente en las últimas 2 semanas he perdido un poco el control de las tarjetas que he utilizado, de lo que he grabado. Entonces tengo mis esperanzas en la Silvia del pasado, que lo haya hecho bien. 40 clips, me parece poco. Lo que os decía, quiero dejarme el vlog de la semana conmigo de Los Ángeles grabado, aunque no toca publicarlo este domingo, toca publicarlo el siguiente. Pero la semana siguiente, o sea, la semana que viene, es Semana Santa y viene mi padre, mi hermana y mi cuñado a pasar como 4 o 5 días aquí a Andorra a casa. Entonces esa semana sé que voy a estar como súper distraída con ellos y no voy a editar. Así que tengo que dejármelo hecho esta semana. Vale, se están pasando los clips. Voy a pasar también los que tengo grabados con el móvil, que espero que sean muchos más, porque 40 me parece poco. Vale, esto pinta mejor, porque en el álbum que tengo en el móvil de los clips tengo 192 clips. Esto ya me cuadra más. Seleccionar todo, esto va a tardar 1000 años en pasarse en el ordenador, pero bueno. ¡Ah, no lo he dicho! Me voy a Egipto, chicas. Ahora mismo se me acaba de encender la bombilla. Claro, por eso yo quería hacer el pedido de la ropa. Y diréis, ¿qué haces yéndote a Egipto? Buena pregunta. Tampoco es que sea un destino soñado por mi parte, pero a mi novio le flipa toda la cultura. El mes que viene es su cumpleaños y este viaje es mi regalo de cumpleaños para él. Entonces, pues nada, yo creo que va a ser muy guay. Estoy haciéndome como outfits monos para ir allí, también viendo cuáles son como las normativas para vestir. No sé si para las mujeres hay que estar tapada o no, tengo que informarme bien de eso. Y en realidad es que salimos el 6 de abril, o sea, es en 2 semanas. Y si no lo hago ya, estoy viendo que se me echa el tiempo encima. Y voy a hacer un pedido a Cézanne. Es una marca que me encanta, tiene muy buena calidad. Y tienen cosas como muy atemporales, muy básicas, con colores así que son como muy básicas. Pero de repente luego tienen también estampados que creo que me pueden encajar súper guay en Egipto. ¿Quieres comer?
chicas. Si os digo que he tenido una tarde cero productiva y que me siento súper culpable, ¿qué pensáis? El caso es que el último que habéis visto que estaba merendando y viendo Bridgerton, pues ahí me he quedado toda la tarde viendo Bridgerton, ¿eh? Maravilloso. Nada, es hora de cenar, voy a darle de comer a las gatas. Y yo voy a cenar algo de picoteo porque este mediodía he comprado jamón, quesito, salmón, así que va a ser como una cena así de picoteo. Y poco más. Serena, que te veo. Y es que me siento fatal, en plan, conmigo misma, cuando he tenido un día no tan productivo como debería. Pero bueno, oye, el día ha pasado, así que mañana me tocará ponerme más al día. Venga, ¿quieres comer? Morning, buenos días de martes, chicas. ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Hago la campaña de Still Out There, que es un TikTok que tengo pendiente que me lo piden con bastante urgencia. El producto con el que grabo es la base Double Wear de Still Out There, que me encanta. Es un clásico. Y me han mandado también esta brochita. Tengo que enseñar dos tonos. El mío en realidad es el 1N2, que es ecru, muy muy blanquito. Pero como tengo que enseñar dos, voy a enseñar pues el otro, que es como un pelín más subido. Mira, tampoco hay mucha diferencia. No sé si se nota en cámara. Mi tono es este y este es el otro que voy a enseñar un poco a modo de indicación. Y este es el 5. Y no sé por qué me han mandado este tono. Hola, este tono... Me he preparado todo. Voy a revisar el briefing que tengo en el mail a las 10 de la mañana. Así que vamos allá. Buenas tardes, chicas. Paquetitos de hoy. La verdad es que me he quitado un montón. Este de aquí es de una campaña de colaboración también con Essie, la campaña que os conté que soy embajadora este año, que me hace muchísima ilusión. Pero lo más top es este paquete. Es la nueva edición cerámica, pero en rosa palo, de Dyson. Y me han enviado el airwrap que... No quiero abrirlo porque quiero grabar un unboxing porque es que es preciosa. Pero esto me muero por abrirlo. He estado editando en el coche el vídeo que he grabado aquí esta mañana antes de salir a hacer recados y recoger todos estos paquetes. Lo he editado en el coche, lo he mandado. Estoy a la espera de aprobación y en teoría podría salir hoy. Entonces estoy pendiente a ver qué me dicen. Y luego, como se me ha hecho tarde, he comido en el Incha, que ese restaurante me encanta. Y últimamente, desde que volví de Los Ángeles, tenía mucho mono de ir a ese sitio. Me he pasado también por Fnac a preguntar sobre un cable que necesito, porque eso que veis ahí es el tocadiscos antiguo de mi padre, que se lo compró creo que en los años 70. Es súper antiguo, el caso es que no encuentro ningún cable para que me lleve los altavoces para poder utilizarlo. Entonces he ido a Fnac, he ido a preguntar, no me han sabido decir, no sé qué hacer.
eso, que hoy me he dejado muchas cosas hechas, cosas que me dan mucha pereza, como ir a recoger paquetes a diferentes sitios, y eso ya me deja súper tranquila. Esta tarde yo creo que me la voy a tomar libre porque mi novio también la tiene libre y pocas veces coincidimos los dos. Entonces, como esta mañana me he dejado ya todo hecho, no voy a ir a Pilates, que me toca esta tarde, y vamos a hacer plan juntos en casa. Me encanta Esi, o sea, Esi o Easy, yo la llamo Esi. O sea, madre mía, este tono para verano, no. Mirad este tono de aquí como agua marina para verano, me encanta. Este terracota tiene que ser súper bonito para otoño. Mañana me pondré con esto, yo creo. Con esto y con otra campaña de Still Out There que tengo ahí, a ver qué urge más. Y luego esto creo que tiene que ser de Bourjard, o al menos eso espero. Sí. Mirad, me han enviado el tote bag con la Torre Eiffel, me encanta esta tote bag. Un maquillaje un poquito variado. ¡Oh! El colorete que me encanta. Este colorete de Bourjard es en el tono 54. Os he estado contando durante el año pasado y este también que están reformulando toda su gama de Healthy Mix para que sea limpia, vegana. Y entonces creo que ahora tocan los correctores. Y me han mandado también varios de los Gush Velvet Ink, que están muy guay. De hecho hay dos tonos, creo que estos dos, los rosas los tengo, pero estos dos tonos no los he probado nunca, tienen pinta de estar muy bien. Por cierto, me cambié antes de salir de casa, me dejé los pantalones que llevaba, pero me cambié la camisa porque, no sé, me apetecía ponerme esta de rayas. Me puse también el cinturón negro de Vila, el choker de flor que creo que es de Zara, de hace bastante, creo. Y la camisa esta creo que es de Zara también, me quiere sonar. Que no sé si os acordáis, os la enseñé en un haul, iba a devolverla y al final me la he quedado y me alegro un montón porque me encanta. De bolso me he puesto el cubito de Montpiel, blanco y negro, lo que pasa es que lo tengo abajo, y de bailarinas las negras de Chanel. Pero bueno, como no voy a ir a Pilates, voy a ponerme ropa cómoda. No sé si voy a jugar un ratillo a la Play o al Monopoly. Hoy es tarde como de relax. Buenas noches, chicas. Son las 8:30 de la noche y hoy tengo cero hambre. Yo creo que es porque he comido súper tarde, como a las 3:30, y además he comido consistente. La carne sacia mucho. Total, que es que no me entra nada. Yogur con granola. Y eso creo que es lo que voy a cenar hoy, y una infusión. Tengo mucha sed también. No sé, creo que la comida ha sido pesada y como muy tarde. Total, que hoy tenía pensado hacerme para cenar la ensalada César sana, que creo que os lo dije ayer, pues me la haré mañana. Y ahora voy a ver una peli que la han puesto nueva en Amazon Prime, que se estrena hoy, que ya se estrena en el cine, que es Cualquiera menos tú. La nueva comedia esta romántica de Sydney Sweeney, creo que se llama. Os saludo a la 1 de la tarde, estoy a punto de bajar a la cocina a comer, pero antes quería daros los buenos días, buenas tardes. Esta mañana he vuelto a tener una sesión de ejercicio con el entrenador, ha sido muy duro, tengo los brazos, qué bueno. Entonces, bueno, a ver si poco a poco, yo qué sé, voy entrando en la rutina de ejercicio, lo que pasa es que me cuesta muchísimo. Pero bueno, voy a organizarme un poquito ahora antes de comer y luego después de comer con un cafecito también. Ah, por cierto, esta mañana me han pedido unos cambios en el TikTok que grabé ayer de Still Out There. Ya lo he hecho y lo he mandado. Ojalá me den el ok definitivo para publicar hoy. Y otra cosa también que se queda hecha. Me han dicho que de todo lo que tengo, lo que más me urge después de lo de ayer, que era lo más urgente, era Esi, que son los pintauñas que os enseñé ayer. Entonces voy a buscar el documento con el briefing y esta tarde lo grabaré.
Tampoco os he podido enseñar que a las 11:30 hemos tenido una reunión que ha durado como una hora, hora y poco, con los promotores de la casa. Todavía siguen muchas cosas mal, es que en serio, es un no acabar. Y ahora están viendo de poner las farolas y que van en el exterior de la calle y una de ellas sobresale muchísimo de nuestra valla y nos da el foco directo. En fin, total, hemos estado reunidos con ellos, tampoco he podido grabaros eso. He terminado de comer, me estoy tomando un cafecito y ahora voy a quitarme el esmalte que me puse el fin de semana pasado porque esta tarde grabo el primer contenido de la campaña de Etsy. Entonces el plan es grabar el contenido, después preparar unas estadísticas y que tengo muy muy atrasadas, además es que eso voy a tardar un montón, así que quiero hacerlo ya al menos cuando no haya luz. Y luego, si aún queda tiempo, pues empezar a editar este contenido de Etsy. Deseadme suerte. Y estoy un poco nerviosa porque voy atrasada con el contenido. Tenía que haberlo enviado ya. A ellos les urge mucho, pero es que el paquete me llegó ayer. De este trabajo, una de las cosas que más nerviosa me ponen son lo de los paquetes. Que no te llega, que entonces se retrasa la fecha de publicación. Cuando ya te llega, lo quieren para antes de ayer. Entonces tú tienes que correr con el contenido, pero es como si se planificase de otra forma el envío de paquetes, pues no tendríamos que estar con estas prisas, no lo entiendo. Y yo creo que no es culpa de la marca, creo que en realidad la culpa es de las agencias de transporte, al menos con mi experiencia. Pierden paquetes, no los entregan a gente que no es, entonces ahora recupéralo, vuélvelo a entregar, en fin. Grabar, mirad qué bonita manicura, me encanta. Y por favor, he de decir que no ha sido casualidad, he elegido este jersey aposta porque sabía el tono que iba a usar, pero sorprendida me hallo que el tono es prácticamente igual. Y si alguna se lo pregunta, este es el tono, es el 70 Orchid Jelly, buenísimo. Y me gusta muchísimo el efecto, estas uñas, esta manicura rollo jelly, gelatina, ¿no? Como muy brillantes. Las he estado viendo por Pinterest un montón y creo que el efecto lo han conseguido.
Tiene como ese rollo. Yo aquí solo llevo dos capas, pero es modulable. O sea, puedes hacer como 4 o 5 capas para modular la intensidad del color. De hecho, esta información ya la sabréis porque a estas alturas ya habré publicado el vídeo. Y es que no me acordaba, pero antes de comer he empezado a responder un mail y me he quedado totalmente a medias. Tengo que elegir una selección de producto para un viaje que hago a la vuelta de Egipto, creo, con Guerlain. Ya os iré diciendo todo, pero tengo que hacer como la selección de producto para poder grabar allí los tonos que yo utilizo. Creo que el vídeo va a quedar muy guay de las uñas. A pesar de que al principio no estaba convencida de cómo iba a hacerlo, yo creo que va a quedar guay. Por cierto, voy a poner a cargar la cámara, que tengo un 10% de batería, y mientras recojo el tinglao. Perfecto, chicas, estadísticas mandadas de todas las generales, las de la campaña de Bourjois y las de la campaña de Pantene. Trabajo quitado. Voy a editar el vídeo que acabo de grabar de la campaña de Essie lo más que pueda, porque mañana por la mañana tengo que salir por la mañana a hacer recados y sé que voy a estar distraída. Entonces, si hoy me lo puedo dejar listo, que son las 7 menos 10, voy a intentar que sí, antes de cenar. Mañana ya solo lo envío y otra cosa también que mando. Buenas noches, son las 8 de la tarde. Tengo un hambre y solo me apetece guarrerías. En plan, lo más insano, lo más frito, lo más... Llevo toda la tarde pensando en comerme una bolsa de patatas. Total, yo no sé qué cenar. Lo más sano que se me ocurre que me pueda apetecer es guacamole casero con chips. Yo siempre le pongo tomatitos cherry, que me encanta. Piparras, que sé que el guacamole no lo lleva, pero a mí me encanta. Cebolla morada, de aliño, el zumo de una lima, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y estos son los totopos que uso, que tampoco sé si son muy buenos, probablemente no. Pero de lo que hay, es de lo mejor. Yo solo quiero comerme 20 nuggets. Chicas, cambio de planes. No voy a hacer el guacamole, voy a hacerme unas tostadas, dos. Una con sardinillas y cebolla, que me encanta la combinación, aunque parezca raro. Y la otra con queso fresco, atún, y le voy a poner una piparra picadita. Y de postre, un kiwi. Y de picar, un poquito de queso manchego. Esto es solo para rememorar mis raíces. Y unos pepinillos de vinagre. Esto está buenísimo. Chicas, hoy estamos a jueves 21 de marzo. He dormido... ¡buah! Bueno, la realidad es que siempre duermo bien. El plan de hoy es ir a hacer un par de recados. Necesito que me ajusten un reloj y luego tengo que ir a Fnac a volver a preguntar por el cable del tocadiscos que os junté el lunes, creo. El tocadiscos antiguo de mi padre, pues le he hecho como una foto a todas las salidas que tiene y voy a volver a ver si me encuentran algún cable que pueda servirme para los altavoces. También tengo que ir a recoger un paquete y contando con eso seguro que se me hace la hora de comer por ahí, así que a lo mejor como fue. Ayer sí que pude terminar de editar el vídeo de la campaña de Essie, así que esta mañana ya lo voy a mandar para dejarlo todo validado. Y no mucho más, hoy pinta un día bastante tranquilo, es decir, a ver si esta tarde puedo ya empezar por fin a editar el vlog de Los Ángeles.
tardes, chicas. Se me ha olvidado muchísimo grabar esta salida. O sea, he estado súper distraída. He ido a recoger los paquetes, luego a arreglar el reloj. He preguntado por los altavoces, me han dicho que no, me han mandado a otra tienda. Se me ha ido la cabeza porque además luego hemos ido a comer, pero justo nos hemos encontrado con unos amigos, hemos juntado mesas y ya se me ha ido. No haciendo el tiempo ya nada. Antes de volver a casa me he pasado por el supermercado a encargar un pollo asado para este domingo, que me apetece muchísimo comer pollo con patatas, y entonces ya he comprado 4 cosas literal. Leche, que faltaba, zumo de naranja, que últimamente me encanta desayunar zumo de naranja los fines de semana y hacer como desayuno tarde, en plan zumo de naranja, huevo revuelto, tostada con tomate. He cogido bien piña, unos sobres de comida para los gatillos de fuera, mi atún favorito del mundo, que es este de aquí, atún rojo salvaje, espectacular. Y 2 mangos, que tenía un antojo de mango, de verdad. El otro día vi un vídeo de un chico en un TikTok hablando, comiéndose un mango, y no se me ha ido ese antojo de mango desde que he visto el vídeo, así que 2 mangos, que es lo que pienso merendar hoy. Son las 3 y media de la tarde, yo tengo pendiente para grabar hoy unos stories de campaña de Bourjois, creo que me lo puedo quitar rápido, así que voy a intentar grabarlo, porque a las 6 y media tengo pilates. ¿Qué pinta tiene este mango? Solo espero que esté bueno, porque a veces me engañan. Es como que por fuera parecen deliciosos y por dentro no saben a nada. Cambios que me han pedido en el contenido de Essi, en la voz en off, y lo voy a mandar. Por cierto, me han aprobado el contenido de Estee Lauder que grabé el martes y lo publico hoy, así que voy a hacer esto, luego me cambio para ir a pilates. Creo que no me va a dar tiempo a grabar lo de Bourjois, y además hoy está nublado, no sé, no me cuadra. Lo voy a intentar, pero creo que no. Son las 8:30 y voy a hacerme de cenar. Esta noche ceno sola, así que he pensado en hacerme como unos wraps de lechuga con pollo a la plancha, anchoa. Nunca he probado esa combinación, pero yo creo que tiene que estar buena. Así como rollo wrap, ni idea, pero vamos a probar. Aunque sabéis también, en vez de ponerle anchoa, puedo ponerle como un poco de piña con cebolla, como... Eso es algo mexicano, ¿no? Que son tacos al pastor o... ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. También tiene que estar muy bueno, Voy a hacer un poco de pollo a la plancha, luego lechuga cortadita, piña y cebolla. Vamos a ver qué sale. Vale, chicas, a ver qué tal sale la mezcla. Como estoy sola, creo que todavía me faltan algunos capítulos por ver de La Edad Dorada en HBO, no lo sé, voy a revisar. Vale, me quedan 2 episodios pendientes, ya decía yo que no había terminado. Ahora un poquito de lechuga y tomate y piña con cebolla. Tiene pintón. Thank you.
morning, buenos días de viernes. Yo me he puesto ya la ropa de deporte, que es lo mismo que llevé a Pilates ayer, porque va a venir dentro de nada ya el entrenador para hacer ejercicio. No me apetece nada, pero bueno. Han venido ya a poner el espejo de mi tocador, que no sé si os acordáis que era lo último que faltaba ya, así como de mueble. Luego os lo enseño, ha quedado muy bonito. Estoy un poco preocupada porque esta mañana al darle de comer a Serena ha comido como 4 granos y ha vomitado. Y ahora está como dormida así, muy acurrucada, como que no quiere salir, no sé, está rara. Y es que yo sepa, no ha comido nada raro, yo nunca le doy nada. No sé, le he quitado la comida para que no coma nada y voy a ir viendo a ver cómo va durante el día, pero si sigue así, mañana tendré que llamar, aunque sea sábado, y llevarlo al veterinario, porque a esta gata algo le pasa con el estómago. De hecho, la raza bengalí es como muy común que tenga problemas de estómago, pero esta gata desde que nació, como tuvo la enfermedad esta, pues ya está tocada del estómago de por vida. Y de vez en cuando como que le da estos episodios de vomitar, no comer, y entonces le tienen que poner como un medicamento para que le corte las náuseas y ella ya tenga apetito de nuevo y vuelve un poco a la rueda, ¿no? Que de verdad no lo entiendo. Cada vez que pienso, que me acuerdo que justo estaba grabando un vlog de una semana conmigo y corté como en el fin de semana, porque me acuerdo que ahí empezó de cachorro muy muy mal y se estuvo ingresada y nos dijeron que moría, o sea, no quiero ni recordarlo. El día de hoy lo iremos viendo. Voy a hacer ejercicio. Luego quiero grabar los stories de Bourjard y editar el vlog de Los Ángeles. Tengo que editar ese vlog. Hoy tengo que empezar porque es que si no... Chicas, hoy voy a comer algo que... ¡Madre mía! Y solo el olor se me hace la boca agua. Pollo al curry con leche de coco y arroz basmati. ¿Qué pinta bien esto? Buenas tardes, chicas. Me acabo de lavar el pelo, salí de la ducha. Hoy es viernes y me toca pelo limpio, sábanas limpias, pijama limpio. Una de las combinaciones que yo, de verdad, disfruto. Así que voy a ponerme ropa cómoda porque ya no voy a salir de casa. Voy a estar editando toda la tarde, que son las 4 de la tarde. Pero antes voy a hacerme el pelo con el airbrush. Voy a dejar, bueno, os lo voy a enseñar todo porque el proceso es muah. Muy bien, primero voy a desenredar el pelo. Voy a dejar secarlo un pelín, no mucho, porque para el air wrap y hacerme las ondas tampoco necesito que esté seco seco. Seco al 70%, digamos. Mientras me seca el pelo voy a enseñar el espejo. Me encanta cómo queda porque este de aquí arriba ya venía integrado con los muebles, pero en el fondo venía un espejo sin luz y se me quedaba muy oscuro para maquillarme y todo. Y creo que da una luz preciosa también de ambiente. El detalle que le han hecho, que lo han hecho todo a medida con los detalles así de la esquina, me parecen súper románticos, muy de mi estilo, no sé, me encanta. Y da una luz súper bonita. Y ya que estamos esperando, voy a haceros el haul de la ropa que me compré en Oysho ayer. Claro, como ahora estoy entrenando más, pues necesitaré más ropa de deporte, mona, digo yo. Y en Oysho han sacado estas camisetas que las vi y me encantaron porque me encanta entrenar con ropa así que no sea ajustada, más allá de las mallas que sí son ajustadas, pero como que de arriba sea como telas muy finitas. Y mirad qué camisetas más guays, que son como camiseta de manga larga y encima una de tirantes, va todo unido. En Oysho me parecen súper bonitas. Y mirad, es que la tela es casi... bueno, semi-transparente. Y me la cogí una en blanco y otra en negro. Me la quería haber cogido en gris también, pero no quedaba mi talla. Bueno, que es un negro gris oscuro, es un negro raro. Luego me compré un bañador, porque digo, bueno, que lo vi y me encantó. Es muy sencillo, pero tiene como un estilo muy clásico porque es negro y luego tiene todo el ribete, no sé si se dice así, ahora mismo no me sale la palabra, y en blanco, y me parece como muy elegante. Me compré otros de los tops que yo utilizo para hacer deporte, que son estos de Oysho. Tengo dos, pero lo que me ha pasado, y yo creo que este modelo lo han mejorado, la esponjilla de dentro se me mueve todo el rato por todo el interior del sujetador. Y en este modelo lo que han hecho ha sido como...
prensar la tela, entonces tiene aquí como su hueco la esponjilla. Y lo vi y dije, sí, era necesario. Entonces me compré uno en beige y los otros, cuando se me vayan poniendo así un poco más feillos, pues los iré reponiendo. Me compré dos mallas, que es el modelo que más me gusta de mallas, estas de Oysho, que son como gorditas, no son de estas de licra. Es que no sé, ese modelo no me gusta nada, siento que me corta la circulación, no sé. Ese es el modelo que más me gusta de malla. Y no sé deciros cuáles, a ver. Bueno, aquí pone algo de información, no sé si será útil. Ni idea, yo me cojo la talla S, creo que es perfecta, me va genial. Y no tenía este azul marino, me pareció muy bonito. Y luego me cogí otras en negro que sí que tengo, pero por reponer porque me encantan. Y por último, tres camisetas de estas que os digo que me encanta entrenar con ellas. Que son nada, una telilla. Y estas, madre mía, son súper suaves. No son como de algodón como las otras. Me parecen como de ballet, ¿sabes? No sé, me parecen monas, elegantes y prácticas para hacer ejercicio. Así que me cogí esta en blanco beige, en negro y en este color burdeos. Precioso. Y ya está. Estas fueron mis compras de ayer. Vale, chicas, mirad, más o menos así ya se me va secando. Aún lo tengo un poco húmedo, pero voy a empezar a peinarlo ya. Y empiezo haciendo una partición partiendo de aquí de las orejas. Con esta primera partición voy a hacer tres particiones. Una a un lado, otra detrás y la otra al otro lado. Tengo aquí el airdrop y voy a usar de los dos accesorios para hacer ondas. Yo tengo los extra largos porque como los normales creo que son más o menos por aquí, pero yo para el pelo largo me vienen mucho mejor los que son más altos. De las dos medidas yo siempre uso la más gruesa. Temperatura al máximo y velocidad también al máximo. Yo dejo 10 segundos con aire caliente, 10 segundos con aire frío, apago y deslizo. Ahora con esto lo vuelvo a enrollar en mi mano y con una de estas pinzas así como de peluquería lo fijo. Y ahí lo dejo reposar, pues no sé, como 2 horas, 1 hora y media, todo lo que pueda. Y vamos a ir repitiendo todo el proceso. Para el mechón de atrás siempre cambio la dirección. La siguiente la hago como a la altura de la sien. Otra vez hago 2 particiones más o menos. Y dejo una atrás. Y la de los lados, como ya son más grandes, normalmente las divido en 2. Mirad cómo se nota ya todo este trozo que es de mi color natural y el pelirrojo que va escupiendo todo por aquí. No me pienso teñir en mucho tiempo. Y repetimos. Este método me encanta porque las ondas me duran 1 semana. Yo siempre intento, a no ser que por trabajo o otra cuestión tenga que lavarme el pelo en otro día, pero siempre intento lavarme el pelo solo los viernes, 1 vez a la semana. Entonces, este método de ondas, me duran las ondas súper bien hasta esa semana. No descarto en un futuro, en vez de pinzar con la pinza, comprarme rulos y probar a ver qué tal quedan con eso. Pero bueno, de momento las pinzas me van bien. Para el flequillo cambio de cabezal. Lo dejo para arriba. Apago. Y ya está. De esta lisa me quedo 1 hora, 2 horas. Así que voy a empezar a editar el vlog. Voy a dejar de editar, ya son las 8:30 y voy a prepararme la cena, pero antes voy a quitarme las pinzas porque si estoy más cómoda. Mirad cómo queda. Y lo bueno es que esto dura ya, bueno, toda la semana. También es verdad que es súper importante dormir con un peinado protector. Yo a veces uso o una trenza o un moño alto, pero muy suelto. Así también ayudas a que las ondas cada vez duren más. Aunque también soy muy fan del churro este que yo utilizaba antes para hacer ondas sin calor. Lo que pasa es que había noches que me daba dolor de cuello dormir con eso, entonces dejé de usarlo. Por cierto, mientras editaba me ha llegado la noticia de que la princesa Kate Middleton tiene cáncer. Y me he quedado en shock. No lo esperaba. Esperaba antes, yo que sé, una ruptura o un divorcio. Pero esto me ha dejado un poco, jolín, me da mucha pena. Ojalá se recupere. Y cuando tengo más o menos esto, bajo la cabeza y así se queda.
muchísimo volumen. Bueno, esto habría que peinarlo un poco, pero si saliese de casa ahora mismo yo lo peinaría un poco, las definiría, pero como no voy a salir las voy a dejar así. Y mirad qué bonito. Voy a hacerme un moño, me lo voy a sujetar con una pinza y me voy a hacer la cena. Serena parece que está mejor, tiene mucha hambre, lleva pidiéndome comida desde hace un buen rato. Así que voy a probar a darle nada, muy poquito de pienso para que coma. Y esto para mi quirilla. Ay, mi gordi. Y de cena, hoy me voy a hacer lo que me quise hacer anoche, al final cambié de opinión en el último momento. Una especie de ensalada César sana. ¿Anchoas? ¡Oh, estas anchoas! Tengo estas tiras así como de pollo, voy a hacer como dos o tres a la plancha. Le quiero poner un poco de este queso parmesano también. Esa va a ser la cena. He dormido un montón, son las 11 de la mañana y voy a hacerme para desayunar lo que más me gusta en fin de semana, que es un desayuno comida. Yo siempre me hago huevos revueltos, tostada con tomate, pavo, y creo que esta vez voy a hacerme también como unas mini tortitas con sirope de arce. Pero en serio, o sea, me encanta, me encanta, me encanta este desayuno, o sea, uff, me hace tan feliz, es que no sé explicarlo. Son las 4 de la tarde y yo me dispongo a limpiar las brochas de maquillaje, que es algo que siempre pospongo porque me da una pereza tremenda. Hace tiempo que me compré esto en Amazon, que es como una mini lavadora para las brochas, digamos. Tiene como este aparato de aquí, que tiene aquí el botón. Y entonces en esta parte pones uno de estos adaptadores que vienen en diferentes tamaños dependiendo del grosor del mango de la brocha que vayas a limpiar. Entonces imaginad, voy a limpiar esta, lo pruebo en todos los mangos, entonces lo pongo aquí y gira muchísimo. Pero claro, todo esto aquí dentro. Aquí voy a meter agua caliente con lavavajillas, que es lo que mejor quita la grasa y el maquillaje y todo. Ahora la aclaro en el lavabo y cuando ya he acabado las pongo sobre papel absorbente hasta que se sequen por completo, aunque quedan bastante secas. Y así con todas. Mirad, después de solo una brocha, mirad el agua. Es muy heavy lo bien que se lavan. ¡Tachán! Son las 8 de la tarde, he pedido para cenar pizza. Es sábado, me apetecía y sobre todo me empieza a ver una serie en Netflix que han estrenado. Creo que se llamaba El problema de los tres cuerpos, que es de los creadores de Juego de Tronos. Así que hoy va a ser noche de serie y pizza. Pero antes vamos a darles de comer porque si no... Si no, aquí no hay quien coma. Estoy grabando con el móvil porque algo le está pasando a la cámara. Bueno, yo creo más bien a la tarjeta de memoria, que se me queda bloqueada. ¿Sabéis por lo que estoy emocionada? Porque mañana voy a comer pollo asado con patatas. O sea, hace que no como un pollo asado con patatas y mañana domingo. O sea, es la mejor combinación. Pollo asado con patatas en domingo. Voy a hacer las patatas caseras en la air fryer que... Oye, mira, de verdad.
Tengo que hacer más cosas en la air fryer porque apenas la utilizo. Y nada, después de arreglar lo de las brochas y eso, he estado un rato en el salón, viendo la tele, jugando juegos. He salido al jardín también porque, bueno, ahora hace un muy buen tiempo, la semana que viene vuelve a hacer frío, pero ya estoy pensando un poco muebles para el jardín, qué poner, qué no, cómo colocar todo. ¿Quieres comer? ¡Venga, claro! Chicas, de domingo, ya estoy en el coche, voy a salir de casa, son las 11 de la mañana y voy a desayunar, a lavar el coche y a recoger el pollo para comer este mediodía. Bueno, chicas, acabo de llegar a casa. Bueno, estoy en el garaje todavía, pero voy a aprovechar y voy a cambiar el ambientador del coche. Yo uso estos ambientadores que los compré en Zara Home, que me parece que huelen como súper bien, elegante, no al típico ambientador de coche. Así que voy a coger el recambio. También voy a poner estas flores, que no son ambientadores, es solo decoración, en el este del aire acondicionado. Me parecen súper monas, las compré en Amazon. Ahora os las enseño. Y luego, cositas que llevo en el coche. Llevo siempre un lip glow oil de Dior. También tengo desinfectante de manos. Luego llevo también crema hidratante y crema solar. Esto lo uso más en verano, pero bueno. También tengo por aquí una pincita. Tengo esta colonia de Jo Malone. Es el Olor Good Shade and Sea Salt. Me encanta. Y luego también llevo el bálsamo labial de Elizabeth Arden, que es uno de mis favoritos, también siempre en el coche. Muy bien, y eso es todo. A comer. Que me iba sin enseñaros las florecillas. Mira qué buenas quedan. Aquí he puesto otra, aquí dos, aquí el ambientador de Zara y otra ahí. Son las 6 de la tarde y yo me he hecho un té de tarde. Después de comer he estado un buen rato en el sofá viendo TikTok. Luego me he duchado, me he puesto ya ropa limpita de estar por casa. Y ahora toca arreglarse las uñas. Hace un día como muy tranquilo, no se oye nada, solo los pájaros. El sol está como solo iluminando la punta de las montañas. Es que me da ahora mismo mucha sensación de calma, de tranquilidad. En estos días así, en los que la casa me transmite tanta calma, el paisaje también, siempre pienso en esa Silvia que vivía en el estudio pequeñito, en el centro de Madrid, siempre irritada por los ruidos de la calle. Esa Silvia nunca se hubiese podido imaginar así. Voy a hacerme las uñas. Este es como mi set favorito de Essie. Este es el aceite de albaricoque para nutrir cutículas. Una base reparadora y me encanta, siempre me la pongo. Y luego puedo dejarme solo esta base que es muy bonita, o si me encuentro con ánimo me pongo este color que me encanta, que es que creo que le quité la pegatina. Voy a ponerme Bridgerton. Mm-hmm.
Bueno, chicas, buenas noches. Voy a hacerme ya el skincare y me voy a la camita. Mañana por la mañana vienen operarios a la casa y también entreno por la mañana. En fin, otra semana que empieza. Pero bueno, estoy muy contenta porque el miércoles llega mi padre, mi hermana, mi cuñado. Entonces van a estar 4 días aquí en casa y va a ser muy guay. Y nada, espero que vosotras hayáis tenido una buena semana también. Y aquí ya me despido, espero que os haya gustado muchísimo el vlog. Y ya sabéis, siempre hablamos en comentarios, así que os leo allí. ¡Mua! Buenas noches, chicas. Thank you.